Él está aquí. Los que reconocen que Jesucristo basta, que no necesitamos más nada, solo su amor, su perdón, su gracia. Lo necesitamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios es algo tan y tan necesario en nuestras vidas. Y no podemos negar que la presencia de Dios está aquí. No podemos negar que la presencia de Dios está aquí. Yo quiero que me acompañen en esta preciosa mañana al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Cuando lo tengan puedan decir amén. Dios está aquí. Eso es lo más lindo del Señor, ¿verdad? Que aún predicando su palabra todavía se puede sentir su presencia. Es la mejor parte, yo digo, ¿verdad? Libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Cuando lo tengan pueden decir amén. No todos lo tienen. Libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo hermoso dice amén. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado. Mientras él despedía a la gente, cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí que solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenía el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un... Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro les respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti. ¿Sobre qué? Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzaba a hundirse gritando: sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad tú eres el Hijo de Dios. Con tus manos levantadas bendecimos esta palabra. Te damos gracias, Señor. Eres único. Gracias por tu amor, tu perdón, tu gracia. Gracias por esta oportunidad que tú nos permites de nuevo escuchar tu voz. Pido que tú pases tu carbón encendido sobre mis labios, que no sea palabra de hombre hablada, sino palabra directamente de tu boca, de tu corazón, Señor, al corazón del hombre, Padre. Espíritu Santo, vuélvenos a hablar. Espíritu Santo, lo que tú escuches en el cielo, revélanos en el corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos creyendo que así será. Te amamos, Dios, te amamos, Espíritu Santo, te amamos, Padre. Se pueden sentar sabiendo que el asiento no apaga el fuego ni detiene la alabanza. ¿Cuántos todavía están aquí? ¿Cuántos todavía están aquí? Dios está en este lugar. Gracias, Reina. Dios es bueno. Anoche nos pudimos gozar en lo que Dios hizo en nuestras vidas, lo que Dios habló en nuestro corazón. Y yo tocaba algo ayer y yo decía que es importante caminar en lo sobrenatural de Dios. Y vemos esto en este versículo, en este capítulo. Amén.
Jesús caminando sobre el agua, porque comienza el escenario de esta manera. O sea, Jesús se va a orar solo, y mientras Jesús está orando solo, separado, ¿verdad?, las olas comienzan a levantarse, los vientos comienzan a ponerse fuerte. La palabra dice que los vientos soplaban contrario a donde ellos estaban supuestos llegar. Escúcheme bien, yo vengo a decirle a dos o tres que aún lo contrario trabaja a tu favor. Aún lo contrario trabaja a tu favor. Y tú me dirás, pero profeta, ¿cómo eso es posible? Yo te voy a decir, la palabra dice que todo obra para bien para aquel que ama a Dios y es llamado. Yo necesito una mujer que me entienda. Cuando tú eres llamada con propósito, cuando tú amas a Dios, aún lo negativo tiene que trabajar a tu favor. Aún la crítica tiene que trabajar a tu favor. Aún el señalamiento tiene que trabajar a tu favor. Aún tus enemigos tienen que trabajar a tu favor. Pero Dios está buscando personas que reconozcan que Dios lo ha llamado con propósito. Porque la persona que reconoce que ha sido llamado con propósito es esa que puede caminar en lo sobrenatural de Dios. Es esa que sabe que todo paso que ella toma en fe es algo que se revela en lo natural. Yo necesito una mujer, una loca en Dios, que entienda que tu propósito en la vida no es quedarte estancada. Tu propósito en la vida no es quedarte sentada, es levantarte firme. Es mirar los vientos y es decirle a los vientos: viento, aún tú me tienes que llevar a mi destino. Viento, aún tú me tienes que llevar a mi destino. Dios no te sube a la barca para dejarte en una barca. Dios te sube a una barca para que tú entiendas los límites de la barca. Para que tú entiendas los límites de la barca. Para que tú entiendas que hay lugares que te van a limitar. Hay momentos que te vas a sentir que no tienes, o sea, que tienes límites. Y Dios te manda a la mar. Y la palabra más, a mí lo que me encanta más de esta palabra es que cuando Dios le hablaba a la multitud, a la vez le decía a sus discípulos, en otras palabras, mútense en la barca y vayan hasta el otro lado. Mira cómo Dios le está indicando a ellos que van a llegar al otro lado. Necesito que alguien me capte en esta noche, en esta mañana. Necesito que alguien me capte en esta mañana. Él le dice a ellos: vayan ustedes adelante, hasta, en otra versión, hasta la otra ribera, hasta el otro lado. Mira como él le está indicando. No le dice los vientos que van a aparecer. No le dice los vientos que ya están en camino. No le dice los vientos que van a soplar. Le dice: van a llegar al otro lado. ¿Por qué? Porque hay personas que se enfocan en los vientos, y Dios quiere que te enfoques de que vas a llegar. Venga lo que venga, sopla más, sople lo que sople, aparezca lo que aparezca, de que tú llega, tú llega. Ay, aunque se levante el enemigo contra tu casa, aunque se levante el enemigo contra tu ministerio, de que tú llega, mujer. Mira la que está a tu lado, dile: de que tú llega, tú llega. Sueca más soroboche. Y los discípulos estaban preocupados, aun cuando varios de ellos habían pasado casi toda su vida en un bote. Y al ver a un fantasma caminando hacia ellos sobre las olas, verdaderamente se asustaron. Luego la figura habla y ellos reconocen su voz: es el Señor. Óyeme bien, cuando Jesús nunca hacía algo que tú y yo no íbamos a hacer después. Lo voy a decir de nuevo. Jesús nunca hacía algo que tú y yo no íbamos a hacer después. Yo vine a declarar un antes y un después para tu vida en este congreso. Yo vine a declarar que todo lo que Jesús hizo en la tierra, tú y yo vamos a hacer. La palabra dice: mayores cosas harán. ¿Tú habrá alguien aquí con una mentalidad de mayor?
con un alcance de mayor. Habrá alguien que entienda. Yo y mi casa vamos a caminar en lo sobrenatural de Dios. Lo que mi Cristo hizo en la tierra, yo también haré. Lo que mi Cristo declaraba, sorroboche de Rebeca y mandoroboche. Lo que mi Cristo declaró, yo también declaro. Y hoy declaro con certeza, yo y mi casa. Jesús se va a orar aparte. Jesús ve los vientos antes que los discípulos lo experimenten. ¿Por qué te digo esto? Porque antes de que tú entres a tu situación, ya Dios sabe lo que viene. Dios nunca te va a mandar al desierto sin el Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. En otras palabras, el Espíritu Santo sabe a quién lleva, a dónde lo lleva, por qué lo lleva, a Mashanda la vasalla. Porque el Espíritu Santo sabe quién tú eres, dónde tú estás parado y a quién tú representas. Nunca te envía solo. Tú nunca estás sola, nunca. Satanás es un mentiroso. Él le encanta decirte soledad. Él le encanta hablarte poetas de soledad, poemas de soledad. Pero yo vengo a reprender la soledad en el nombre de Jesús. Y aun cuando me toque sentir la soledad, todavía creo que Dios está conmigo. Porque aún Jesús le tocó sentir soledad. El problema es que nosotros no podemos actuar en lo sobrenatural si no tenemos conocimiento de su palabra. La palabra dice: mi pueblo fallece por falta de unción. ¿Estás seguro? Porque yo no sé si la versión mía. Espérate, fallece por falta de oración. Ayuno. Interesante. O sea, hay muchos que se matan orando y ayunando, pero no saben lo que dice la palabra. Hay muchos que oran y ayunan pensando que ahí está el poder. No, el poder no está ahí. Amasa. El poder está en el conocimiento. Ah, de que yo entienda. Del que lo hace es el Espíritu Santo. El que lo mueve es el Espíritu Santo. Yo tengo que declarar la palabra cuando la palabra me dice: ah, tú no andas sola. El gigante. Cuando la palabra te dice que tú no estás solo. Cuando tú entiendes lo que dice la palabra del Señor y tienes conocimiento de lo que dice, ahí es donde está tu fuerza. Ahí es donde da tu defensa. El problema es cuando la gente utiliza esta palabra para discutir con su hermano. Eso es lo que yo encuentro triste. Yo no sé cómo hay personas que realmente piensan que Dios se siente en su trono, que el Padre se siente en su trono para ver lo que tú escribes en Facebook. Porque una persona dijo algo y ya rápido tú le tiras con el Salmo 23 y ya rápido tú le tiras con Salmo 45. Pero espérate, si esa persona no conoce Biblia, tú estás perdiendo tu tiempo. Entonces piensan en su mente, dicen: no, Dios está agradado conmigo, Dios está contento conmigo porque defendí la causa. Eso no es defender causa, eso es defenderte a ti, defender la causa de Dios. Es Dios defendiéndote a ti. Yo no tengo que discutir contigo, solo tengo que orar y dejar que Dios revele quién yo soy. No peleen con la gente, mi gente. No discutan con la gente. No tenemos tiempo para responderle para atrás. Tenemos tiempo para responderle a Satanás y camachando a la masaya y decirle al enemigo: hoy no, mañana no, después no, mis hijos no, mi matrimonio no. Tú tienes tiempo para eso. Discutir con tu vecino, tú no tienes tiempo para eso. Porque sea que tú hagas lo que tú hagas, la gente siempre van a tener algo que decir.
Por eso yo bendigo los que están aquí y bendigo las que están conectadas también. No te dejes llevar por los vientos. Los vientos suenan duro, gritan fuerte, pero hay un Dios que con solo caminar los vientos tienen que... ¿Qué Dios te está diciendo con esto? Yo siento la unción del Padre. Que critiquen, señalen que señalen, hablen quien hable. Tu guerra no es contra carne ni sangre. Tu guerra es contra las potestades que están en los aires. Lo que quiere dominar tus hijos, lo que quiere dominar a tu esposo, lo que quiere dominarte a ti. Esa es tu lucha, esa es tu lucha diariamente. Ando Rabashaya. Y Dios te está diciendo: el momento que tú comiences a activar lo sobrenatural en tu vida, es el momento que aún los demonios van a tener que reconocer: con ella no me voy a poder meter, con sus hijos no me voy a poder meter, con su esposo no me voy a poder, con su finanza no voy a poder. ¡Ay! ¡Habrá alguien! ¡Con sus! ¡Habrá alguien! Camina. Jesús sabía exactamente quién estaba en la barca. Jesús no está buscando que todos en la barca crean, está buscando que uno en la barca crea. Porque uno que crea, otros que siguen. ¿Por qué tú crees que la mayoría de las veces son los hijos que Dios salva para salvar a los padres? Y si no es así, son los padres para salvar a los hijos. Pero al fin la casa le servirá a Jehová. Esa es la fe. Amén. Esa es la fe. Tú puedes, mujer. Van a llegar momentos difíciles a cada una de nuestras vidas. Estamos pasando vientos en estos momentos. Pero Dios sabe qué barca y Dios sabe qué madera tú estás puesta. Y Dios sabe cómo esa barca va a aguantar y cómo esa barca va a soportar. Porque mírame bien, mírame bien. Todos los que estaban en la barca eran expertos de las aguas. Y yo dije algo ayer. Yo decía: Dios te lleva al lugar donde tú eres experto para mostrarte quién es experto de qué. Amén. Dios te lleva a las aguas. Dios te permite estar en los límites para que tú misma experimente lo que no es tener límite. Las aguas representan no límites. En otras palabras, tu límite tiene cierto tiempo. Y aquí es donde entra el conocimiento. El conocimiento es lo que te liberta. Satanás le dice a Jesús en el desierto, él sabía que él tenía hambre, y le dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Qué cosa interesante. Y cosa interesante, porque muchos lo leen y siguen leyendo, pero yo tuve que detenerme, porque fíjate qué cosa interesante. Satanás tuvo que reconocer de dónde provenía el poder de Dios, porque él podía decirle al que estas piedras se conviertan en pan. Pero él le dice: di. Di que esa piedra se convierta. No solo de pan vivirá el hombre. Mira qué cosa interesante. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a ser tentado. Pero el que fue tentado fue el hombre en Jesús, no Jesús en el hombre. Quédate conmigo, porque la palabra dice que Dios no puede ser tentado jamás. So, en otras palabras, Jesús llevó al hombre para el hombre ser tentado. El Espíritu Santo lo lleva. Es el hombre que es tentado en Jesús, no Jesús en el hombre. Pero tú ve a Jesús defendiendo al hombre cuando le dice: no solo de pan vivirá Dios, o no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de él. Tenemos que entender que nosotros en este asunto no estamos solos. En el asunto de lo sobrenatural, nosotros tenemos que a veces actuar solos y ver a Dios obrar de una manera especial en la vida. Pero fíjate bien, se necesita a alguien que diga: sí, Señor.
Porque la gente son loca queriendo que Dios les hable proféticamente de lo que va a ser su futuro, pero no quieren saber lo que va a pasar en el presente para llevarlo a su futuro. Solo quieren enfocarse, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos entender que van a haber ciertos procesos aún para caminar en lo sobrenatural. El profeta, antes de profetizar, tiene que pasar proceso. El adorador, antes de adorar, tiene que pasar proceso. El pastor, el evangelista, y sigue. O sea, los procesos son necesarios. Las olas son necesarias. Los vientos son necesarios. Y si Dios permite los vientos, no es para simplemente asustarte, es simplemente para recordarte quién está contigo. Porque mientras tú te encuentras en lo que tiene límite, Él no tiene límites, o Él se mantiene afuera. Yo necesito a alguien que me entienda. Jesús estaba afuera de la barca, no en la barca. Hay gente que dice que Él está contigo. Claro que Él está contigo, te lo digo yo. Pero Dios se encuentra afuera de tus límites. Ama Shanda la Masaya. Él se encuentra afuera de lo que tú consideras límite. Y Él te saca a su mundo, a lo sobrenatural. Y Él te está diciendo hoy, mujer, camina en lo sobrenatural. Te invito a que salgas de la barca. ¿Por qué? Porque hay personas que se atan a la madera. Se atan a sus límites. Y cada vez que Dios lo quiere usar, ay, Señor, pero yo no puedo. Todavía está en la barca. Ay, Señor, pero tengo miedo. Todavía está en la barca. Yo no permití la barca para que te quedes en ella. Yo permití la barca para que te lleve a donde yo te... Oh, yo necesito a alguien que me entienda. No, o sea, lo que Dios permite en tu vida es simplemente para llevarte hasta cierto punto. De ahí le toca a Dios obrar. De ahí le toca a Dios revelar. De ahí le toca a Dios manifestarse. Cogieron miedo. Pero Dios sabe quién está en la barca. Y cuando Jesús comienza a caminar, me imagino a los pescados, me imagino a todos los animales debajo del mar tomando su lugar. Porque el Creador caminaba. Me imagino ahí los tiburones. Porque el Creador caminaba. Fíjate que Jesús nunca va a llegar cuando tú quieres. Va a llegar en el momento necesario. Vinieron a Jesús con la noticia de que Lázaro se estaba muriendo y Jesús se quedó. Y es su amigo. Porque el problema no era la noticia, el problema era el tiempo. Dios conoce los tiempos. Y Dios sabe que aun cuando te muera, Él va a ser por ti. Porque la muerte no detiene a Dios. La muerte introduce a Dios. Y en esto, cuando Jesús comienza a caminar en las aguas, me imagino que los vientos comienzan a seguir con su cosa, porque al fin los vientos no estaban ahí por Jesús, los vientos estaban ahí por los discípulos. Porque Dios te va a llevar a un punto en tu vida donde tú vas a tener que reconocer el poder de Dios. Y tú vas a tener que reconocer la fe que Dios puso en ti. Por eso, mi amado, cuando tú quieres compartir tu fe con otro, no es posible. No es posible, porque hay personas que no creen como tú. Hay personas que tú le puedes decir, mira, Dios me dijo que va a restaurar mi casa, y te van a decir, pero tu esposo está con otra. Como si lo imposible del hombre es lo imposible de Dios. Por eso cuando Dios te da a ti una palabra, no es bueno que la comparta con todo el mundo. Ese fue mi error. Ese fue mi error. Y cuando yo sentí ese gozo de contar lo que Dios me había dicho, ¿tú sabes lo que era la reacción? Hasta que Dios me dijo a mí, deja de estar diciendo las cosas que estoy haciendo y comienza a hablar las cosas que yo hice. Y yo dije, ay, Dios mío, pero ¿cómo? Si esto puede motivar a alguien. Pero tú no estás viendo la reacción de ellos.
La gente no está ready para lo que estoy haciendo. Están ready para lo que yo hice. Me dijo Dios, si yo voy a un matrimonio ahora que se está a punto de divorciar, la esposa está durmiendo en la cama y el esposo en el sofá, y yo voy donde ella y le digo, yo he restaurado este hogar, ella me va a decir, no, Dios, porque ya nosotros estamos a punto de divorciarnos. Él está allá y yo estoy acá. Pero si yo le digo a ella que voy a restaurar, es más fácil para ella creer que voy a hacer algo de que ya yo lo hice. Entonces Dios está buscando a esas mujeres que crean que ya Él lo hizo. No es que Él lo va a hacer. Cuando Dios te dice voy a restaurar, es porque ya restauró. Cuando Dios te dice eres sana, es porque eres sana. Cuando Dios te... Habrá alguien aquí que entienda el lenguaje del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está diciendo hoy, no es que lo voy a hacer, es que ya yo lo hice. No es que voy a romper cadenas, es que ya yo lo hice. No es que voy a sanar, es que ya yo lo hice. Lo que estoy buscando es personas que entren a la dimensión de lo sobrenatural y entiendan el lenguaje del Espíritu Santo. Él no es hombre. Él no es hombre, mi gente. El Espíritu Santo no comete nuestros errores. No comete errores. Cuando el Espíritu Santo te dice que Él va a hacer algo, es porque ya Dios lo hizo. Lo que hace falta es que se manifieste. Tu oración, mi oración debe de ser manifiesta lo que ya hiciste. Y cuando Él comienza a caminar en estas aguas, todos se asustan porque dicen es un fantasma, pero unas horas después lo vieron. Antes, unas horas antes lo vieron. Porque cuando llegan esos momentos a tu vida, es cuando, mira, increíble cómo a veces queremos culpar a Dios cuando más lo necesitamos. Queremos decir que Dios es el causante de todo cuando más lo necesitamos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Jesús camina, Él comienza a revelarse y los discípulos comienzan a asustarse. Voy a decir de nuevo. Él comienza a revelarse y los discípulos a asustarse. Porque la revelación de Dios asusta. La revelación de Dios asusta. Cuando Dios comienza a revelarse, como que ¿qué es esto? Porque la mente humana no capta lo sobrenatural de Dios. Pero ¿qué sucede? Hay un loco en la barca. Siempre va a haber un loco en la barca. Siempre va a haber uno que sobrepase a los demás. Siempre va a haber uno que no le importa los vientos, que no le importa lo demás, que no le importa el que quiere salir, el que quiera quedarse. Él dice, yo voy por lo mío. Yo me tiro porque yo me tiro. Ama Shandalaya, si eres tú, manda, ordena que yo camine. Ah, yo necesito a alguien que me entienda. En lo sobrenatural, el Espíritu Santo ordena. La palabra dice, mis caminos son ordenados. No que yo ordeno. Son ordenados. Me encanta eso. Lo hubiera dicho anoche. La palabra dice, mis caminos son ordenados. No que yo ordeno. No, en otras palabras, ya Dios diseñó lo mío. Ya Dios diseñó lo tuyo. Y lo que Dios diseñó para ti no tiene copia. ¿Tú me estás entendiendo? Lo que Dios diseñó para ti no tiene copia. Otra no va a poder. Otra no va a poder aguantar tu diseño. Otra no va a poder alabar en tu diseño. Otra no va a poder. Habrá alguien aquí que me entienda. Por eso no te mates tanto con la envidia. Deja que envidien lo que envidien. Porque el diseño que Dios preparó para ti tiene tu nombre y apellido. Y Camachón no lo va a usar. Reconoce que lo que tú has aguantado, otra no va a poder aguantar. Lo que tú has soportado, otra no ha podido soportar. Ya estoy terminando. Otra no ha podido soportar. Por eso Dios te dice, no todas en la barca van a salir andando. Pero siempre va a haber un loco, siempre va a haber una loca.
Si eres tú, Dios manda que yo camine. En otras palabras, Pedro decía, Satanás también se disfrace. A mí me encanta eso, porque él dice, si eres tú, pero Jesús acaba de decirle, no temas, yo soy. Qué cosa increíble, el yo soy solo se escucha cuando Moisés le dice, ¿qué nombre le doy al faraón? Dile que yo soy, te manda. Qué cosa increíble que el yo soy se reveló. En otras palabras, lo que se reveló en ese día fue el Padre. Lo que se reveló fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque él le dice, no temas, yo soy Jesús. A Jesús lo conocía. Acababan de estar con él. Acabaron de comer con él. Acabaron de orar con él. Acabaron de hacer muchas cosas con Jesús. Pero con el yo soy. Esta revelación que me está cayendo ahora va para mí también. Porque muchos conocen a Jesús, pero no todos conocen al Padre. Y para conocer a Jesús hay que conocer al Padre. Yo necesito a alguien que me entienda. Todo el mundo quiere gloria. Y los que no entienden que la gloria del Padre es su Hijo. Y mando Rabochende Rebequía Masaya. ¿Quién es? Es un fantasma. No, es el Padre que se revela a ti hoy. Déjate de tu cosa y conéctate. Es el Padre. El Espíritu Santo introduce a Jesús, Jesús introduce al Padre. Yo soy, no temas. Y ahí es donde sale Pedro. Si eres tú, manda, ordena que yo vaya hacia ti. Ordena que yo camine. Él era experto en nadar. Él no dijo, ordena que yo nade a ti. Él dijo, ordena que yo camine a ti. Porque si tú me dices camina, yo camino. Y Jesús le dice, ven. Ven es una palabra profética. ¿Por qué? Porque ya Pedro estaba activado. El ven lo hace efectivo. Te voy a decir de nuevo. Ya Pedro estaba activado. Al solo decir, manda, ordena que yo camine hacia ti. Ya le estaba activado. Lo que faltaba hacerlo efectivo. Y cuando Jesús le dice, ven, hizo que Pedro fuera efectivo. Y ahí es donde Pedro saca la pierna y la deposita en las aguas. Y en vez de hundirse, la pierna comienza a aguantarse. Yo necesito a alguien que me entienda. Dios está buscando personas que crean a tal magnitud que el mal se va a convertir en tu piso. Porque el mal es una cosa interesante. Lo vemos en la palabra con, yo tengo que terminar. Lo vemos en la palabra con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel es confrontado con faraón, y faraón detrás de ellos y el mal al frente. ¿Qué cosa? Donde Dios lleva al pueblo. Porque Dios lleva siempre al pueblo a donde el pueblo es limitado, pero Dios no es. Y Jesús le dice, y Dios le dice a Moisés, ahora levanta la vara. Porque yo imagino el pueblo, 3 millones de personas ahí mirándose. Aquí morimos. ¿Dónde está nuestro sepulcro? ¿Hasta dónde Dios tiene que llevarte para que tú reconozcas que si Él te llevó, Él te envía? Dios no te, oye, Dios no te envía a morir. Y la gente mirando y mirando al faraón que se acercaba. Porque es cosa interesante. Cuando Dios comienza a abrir el mar, 3 millones de personas comienzan a caminar. Pero faraón andaba en carro. Lo sobrenatural, mi gente. Lo sobrenatural hace que tú camines como si fuera en carro. Y el carro camine. Ay, tú no me agarraste. Te lo voy a decir de nuevo. Lo sobrenatural hace que los que están caminando estén como si fueran en carro. Y los que están en carro estén como si fueran caminando. Porque ni a uno pudo faraón agarrar. Y todos cruzaron el mar. Y más acabasaya.
mía. Por eso yo te vengo a decir que cuando tú comienzas a caminar en lo sobrenatural, te vas a sentir como va de milla, y el que va de milla va baja. Yo decía: Señor, pero después de que tú le hayas finalmente ablandado el corazón al faraón, ¿por qué se lo vuelve a endurecer? Porque hay, mira, es que hay que uno quiere tratar de entender el sistema de Dios, y es fuerte. Es fuerte, porque yo digo: después que lo ablandaste, ¿para qué se lo va a endurecer? Y tú sabes lo que Dios me dijo a mí, el Espíritu Santo a mí. A ti probablemente te va a decir otra cosa, pero a mí me dijo: porque el pueblo todavía temía a un hombre. So, al que temen, se lo mandé detrás. Para que aprendan a temerme a mí, a amarme a mí, a honrarme a mí, que soy el que lo libertado. No Moisés, fui yo a través de Moisés. Porque el Dios es libertador, y Dios el sanador, y Dios el que salva, y Dios el que rompe cadenas. No es el hombre, es el Espíritu Santo de Dios el que hace los milagros en tu vida, el que transforma tu mente, el que transforma tu ser. Es el Espíritu Santo. Camina si eres tu manda. Y comenzó Pedro a caminar, y muchos critican que Pedro dudó. Pero ¿cuántos de nosotros ya ha llegado un tiempo, momentos que hemos dudado de lo que Dios es capaz de hacer? Hemos dudado y hemos dicho: Dios mío, pero tú has dicho una cosa y lo que vemos otra. Porque lo contrario siempre viene con la palabra. ¿No sabía eso? Cada vez que Dios abre su boca para darte una palabra, ¿tú ves lo contrario? ¿O no? ¿O soy yo la única? ¿Tú ves lo contrario? Los vientos soplando contrario. O sea, que cuando Dios te dice: yo voy a restaurar tu matrimonio, yo voy a restaurar a tu esposo, cuando tu esposo se pone peor. No, tú no estás conmigo, tú no estás conmigo. Porque Dios te está diciendo algo que Él, mira, tú sabes lo que es eso, que Dios te está diciendo algo que ya Él hizo, pero te cuesta creer porque te está enfocando en lo que estás viendo. Lo que yo te estoy diciendo no se ve por vista, mami. Por eso tú me tienes que pedir mis ojos. Ay, ahí choqué con dos o tres. Ay, pero si yo pido los ojos de Dios, voy a verlo como Él es. Yo no quiero verlo como Él es, porque ahora mismo Él me está causando mucho dolor. Que se vaya dolor al infierno. Comienza a verlo como Dios lo ve. Comienza a ver a tus hijos como Dios lo dijo. Comienza a ver a tu esposo como Dios lo dijo. Ay, pero yo soy víctima. Que se vaya la víctima y se active la victoriosa. I'm sorry. Tú me dirás a mí: ay, es que tú no entiendes, mi hermana. Mami, yo era víctima también. Yo era la que comía las penas de la gente. Ay, bendito, ¿qué está pasando? Como si eso me estaba dando vida a mí. Por eso yo sé lo que yo digo. Yo era víctima, mami, pero no me quedé ahí. Porque la víctima no prospera, la víctima no avanza, la víctima no camina en lo sobrenatural, la víctima no ve la gloria de Jehová. La victoriosa en la víctima, esa es la que activa lo sobrenatural. Esa es la que dice: me cansé de las penas, me cansé de la amargura, voy a caminar en la promesa de Jehová, voy a caminar en lo sobrenatural. Voy a ver mi casa restaurada. Voy a ver a mis hijos regresando a los caminos de Dios. Voy a ver a mi esposo predicando o dando clase. Voy a ver a mi hogar prosperar. Voy a ver a mi hogar avanzar. Dios está buscando mujeres que declaren y caminen en lo que está declarando. Dios está activando a muchas mujeres en este congreso. Tú llegaste a activar, pero te va efectiva. En el nombre de Jesús. Porque la activa llega hasta cierto punto. La efectiva alcanza lo que la activa no puede alcanzar. Yo necesito mujeres efectivas en esta hora, que adoren a Dios con una adoración efectiva, que alaben con una alabanza efectiva.
comienza Pedro y todo el mundo critica a Pedro porque Pedro dudó, pero nadie reconoce que Pedro fue el único que salió de la barca. Porque la gente son loca criticando tus caídas, tus dudas, pero nunca quieren reconocer que fuiste el único que te tiraste, fuiste el único que te lanzaste, fuiste el único que dijiste, pa' aquí yo voy, porque si Él está delante, ¿quién está detrás? Si Dios conmigo, ¿quién diablo contra mí? Mira mi corazón y con esto termino. Lo que yo creo que Dios va a hacer con mi casa, yo creo que Dios lo hará con la tuya. Y la oración efectiva del justo. ¿Qué cosa? Efectiva. Por eso la palabra dice que antes de que tú pidas algo, cree que ya lo recibiste. Eso es efectivo. Eso es efectivo. ¿Por qué tú crees que cuando tú das efectivo en las tiendas y tú das un 50, siempre lo ponen a la luz? Nunca ponen el del 10, nunca ponen al del 5, al del peso, ni aún al del 20. Porque los 50 para arriba son los que valen. Los de 50 para arriba es lo que siempre se quiere copiar. Y lo de 50 para arriba siempre es lo que se revela en luz. ¿Por qué tú crees que Jesús le dice a sus discípulos cuando le dicen a Jesús, ay, pero tú sabes que Judea te quiere apedrear y tú quieres ir a ver a Lázaro? El que camina de día no tropieza porque tiene la luz del día. Pero el que camina de noche tropieza porque no hay luz en él. Yo necesito que alguien me entienda. Es la luz de Dios la que alumbra tus caminos. Es la luz de Dios. Es su palabra la que alumbra tus pies. Es la que te defiende. Es la que te ilumina. Es la que te dice, vete para acá. No cojas por ahí. Ok, ¿para dónde me meto? Es la palabra del Señor la que te sostiene. Mujer, yo te digo en esta noche, camina. Si tu familia no quiere salir de la barca, sal tú. Porque hay personas que piensan que Dios está esperando que toda la casa le crea a Dios. No, con solo una loca, un loco, creerle a Dios en la casa, Dios. Yo lo dije ayer, Dios no está buscando mil, está buscando uno. Por eso una mujer, una vasija de aceite. Habrá alguien aquí que me entienda. ¡Una! Una, dile que está a tu lado, yo soy esa una. Yo soy esa una. Ponte sobre tus pies. He terminado. Con tu mano levantada. Ahora nos toca escuchar al ángel de la casa y estoy muy súper contenta. Qué honor para mí, porque yo quiero escuchar lo que Dios quiere decirnos otra vez. Porque Dios va a seguir hablando, hija. Con tu mano levantada, yo declaro sobre ti que tú comienzas a caminar en lo sobrenatural de Dios. Es más, que tú comienzas a caminar en tu diseño. Yo declaro que todo lo que no funcionó ayer para ti, hoy va a funcionar para ti. Yo declaro que todo lo que fue cancelado ayer, hoy se activa y es efectivo en tu vida. Yo declaro que lo que tú no querías hacer ayer, hoy tú vas a querer hacer. En el nombre de Jesús, Jehová, yo pido por tu mente y declaro que Dios fortalezca tu mente, tu corazón y tu ser. Que la fuerza que Dios te dará en este fin de semana serán fuerzas sobrenaturales, donde tú no vas a sentir el dolor, sino que tú vas a declararla encima del dolor. Yo y mi casa vamos a ser quien Dios nos llamó a ser, y yo voy a hacer mi diseño, y yo voy a hacer lo que Dios ha profetizado sobre mí. Ahora, en el nombre de Jesús, cancelo toda mentira del diablo y reprendo en el nombre de Jesús todo ataque satánico que se ha lanzado sobre tu casa. En el nombre de Jesús lo cancelo sobre tu casa y sobre la mía. Te vengo a decir, una cosa es que Dios le dé permiso a que Satanás zarandee tu casa, y otra cosa que tú le abras la puerta a Satanás a que entre a tu casa.
No le dé acceso. No le dé acceso a tus hijos. No le dé acceso a tu matrimonio. Arrebátaselo otra vez. Porque Satanás nunca te puede quitar lo que nunca fue tuyo. Y cuando nunca no te lo quita, en sí no te lo quita, te lo guarda. ¿Por qué? Porque él tiene que regresártelo. Dios está buscando mujeres de fe. Y él la encontró aquí. Amén. Las amo. Las bendigo. Pa'lante, mujer de Dios. Vamos pa'lante. Vamos a ver lo que Dios va a hacer en estos días, en esta semana. No la estoy escuchando. Al contar a tres, tú vas.